Hola, bienvenidos de nuevo un día más a otra de las retransmisiones que estamos haciendo para realizar este menú tan navideño con My Cook Touch. Así que vamos a realizar esta última y cuarta receta que consistirá en un postre muy muy rico que vamos a empezar a hacer a continuación. Así empezamos añadiendo 100 gramos de frambuesas. Vale, siguiente paso, las trituramos. Bueno, qué paso rapidito. Esta receta es súper sencilla y está muy rica y es muy vistosa, muy visual, muy estética. Venga, guau, cuánto huele a frambuesa triturada, me encanta. Vale, vamos a añadir 180 gramos de vino dulce que está aquí, bueno, mezclado con agua. En total, mitad y mitad, 180. Podéis usar vino dulce, en caso de que no queráis usar vino, podéis usar un mosto o simplemente agua. Y vamos a verter todo el azúcar también. Teníamos la frambuesa triturada, el vino con agua y el azúcar. Y confirmamos. Son pasos muy, muy cortitos todos, muy cortitos. Esta receta lo que tiene más es reposo en nevera. Ya vais a ver a continuación por qué. Pero los pasos son súper cortos, súper fáciles y la idea es muy fácil de buscar otras alternativas. Vale. A continuación vamos a añadir una cucharadita rasa de agar agar, que es el gelificante que vamos a usar en esta ocasión. Y le damos al siguiente y confirmamos. Ahora lo que vamos a hacer es a darle una temperatura para que el agar te haga efecto. Lo que podemos hacer es, en caso de que vosotros os moleste las pepitas de la frambuesa, podéis colar, tamizar el jugo, o sea, el concentrado de frambuesa triturado, pero por ejemplo a mí no me molesta, a mí me gusta encontrarme los granitos de la frambuesa dentro de la gelatina, así que no lo voy a colar, pero es otro paso que vosotros podéis realizar si la queréis más fina la textura. Y os recuerdo, como siempre, con el hashtag Andrea Responde, voy a responder en directo todas las preguntas que tengáis, así que animaros a participar y hacerme preguntas, que estoy encantada de responderos. Pilar me dice que si alguno no lo ve, no le gusta la fruta, no le va mucho, que con chocolate, ¿qué podría quedar bien con una gelatina de crema o de alguna otra cosa? Pues sí, una gelatina de crema o una gelatina de alguna de menta, por ejemplo, o de hierbabuena. O yo, otra opción sería o hacerlo solo, sin nada. Le puedes echar un poquito de sal y de pimienta, que estaría muy muy rico, a la mousse, a la gelatina de chocolate. Y también estaría muy rico colocando el chocolate debajo y una nata montada con un poquito de gelatina para que tenga más consistencia encima. A mí la nata con chocolate me chifla, es una muy buena combinación y también igual de simple, porque montar nata es lo más fácil del mundo. Ahora, controlar bien para que no se corte. Sofía me dice que es lo que más me gusta de My Cook Touch. Pues a mí realmente lo que más me gusta es la comodidad que me da a la hora de poder elaborar platos yo misma en casa. Me ahorro dinero, me ahorro tiempo, porque sé que la máquina me está controlando mi receta, que no se me va a quemar, que tengo un tiempo de margen para poder hacer cualquier cosa. Y eso, pues el hecho de que tú puedas hacer dos cosas a la vez y poder estar al 100% a las dos, porque una te la está ayudando la My Cook, pues es una de las cosas que le saco más ventaja.
y también pues el hecho de que tengo muchas recetas aquí ya preelaboradas, o sea, ya diseñadas para que yo simplemente lo que tenga que hacer es ir tocando los botoncitos de forma súper fácil. Pero luego también me gusta mucho compartir mis propias recetas con el modo manual, que ya es un poco más de dedicación, pero también es muy divertido poderlas compartir. Bueno, ya hemos terminado con la primera elaboración y lo que vamos a hacer a continuación es añadir nuestra gelatina en dos vasitos, que ahora os enseñaré cómo los vamos a tener que colocar dentro de la nevera para que gelifiquen de forma que acompañe con la estética del plato, que es así. Vamos a colocar lo que va a ser nuestra gelatina con los vasos ya así colocados y directamente a la nevera, porque así nos va a gelificar en forma diagonal. Así. Y así. Y directamente así lo pondríamos en la nevera. Yo ya preelaboré esta receta ayer por la noche para que vosotros veáis el efecto puesto en la nevera. Bueno, como podéis ver, ya los tenemos gelificados porque los hemos puesto de esta manera directamente en la nevera y nos hemos quedado en esta forma y nos va a quedar como... Vamos a jugar con esta diagonal con la gelatina de frambuesas y la gelatina de chocolate. Así que nos quedamos con estos y estos ya simplemente para enseñaroslos cómo quedan. Y a continuación vamos a hacer nuestra segunda elaboración de la misma receta de postre. Vamos a dejar nuestros vasitos aquí delante. Vale. Y vamos a coger todo lo que necesitamos para la gelatina de chocolate. Vale. A continuación vamos a empezar con la siguiente. 300 gramos de maicena. Vamos a hacer 30 gramos de maicena que los vamos a mezclar previamente con un poquito de leche para evitar que se nos generen grumos. Unos 30 gramos, la mitad. Lo importante es que tengamos una parte de la maicena disuelta ya previamente con la leche. Eso es muy típico, este proceso se hace mucho para todo tipo, ya sabéis, para todo tipo de cremas, hay de chamels o de elaboraciones que se le tenga que añadir harina para evitar los grumos. Vale, ya tenemos disuelta. Vale, ya añadimos dentro del robot. Así, perfecto. Y vamos a añadir el resto de leche. Luego vamos a añadir el azúcar. Y a continuación la vaina de vainilla. Vamos a añadir la parte de dentro. Suficiente. Vale. Y le damos al play. Bueno, en nada 17 segundos ya. Me he quedado toda llena de vainilla.
Así. Bueno, la suerte es que huele bien, no como la anterior receta que hicimos otro día de con ajo. Uf. Vale, ahora vamos a añadir 4 yemas de huevo. Tapamos y damos la siguiente. Dos minutitos. Recordar, preguntas, tenéis que poner almohadilla, Andrea responde. Montse nos está preguntando que nos recomiendas algún tipo de chocolate en particular. Mira, yo Montse siempre acostumbro a usar el chocolate Nestlé Postre, ya por costumbre y porque siempre que lo he usado me ha gustado y me han quedado bien mis postres. Así que yo, que la que uso más es esta. Si conoces alguna otra que te vaya bien, la puedes usar, pero a mí esta siempre me ha ido fenomenal. Sandra me pregunta que me encantan los postres con chocolate, pero nunca sé qué tipo tengo que usar en cada caso, en polvo, de cobertura, ¿qué me sugieres? A ver, yo, Sandra, te recomiendo mejor en cobertura que en polvo, porque el chocolate en polvo, la cantidad o sea, no es la misma composición que la que tiene la cobertura. La cobertura para hacer postres de chocolate es la mejor y yo, a ver, la puedes usar el polvo, pero también en polvo es más, si no usas un colacao o un tipo de cacao en polvo que tenga azúcar, son, acostumbran a ser muy amargos. Entonces, el de cobertura, 70% cacao, yo lo recomiendo más que el chocolate en polvo. Bueno, ahí estamos. Venga. Aquí tenemos lo siguiente que vamos a usar para elaboración. Recogemos un poco. Vale. Confirmado. Ahora nos toca añadir 100 gramos de chocolate, cobertura de chocolate, 70% de dicho cacao. A mí es el que más me gusta. Me encanta el chocolate. No el más negro, pero sí me gusta que esté un poquito subidito de cacao. Vale, y damos al paso, un minuto. Como ya estáis viendo, es súper rápido. Son varios pasos, pero muy, muy cortitos. Con lo cual, es rápido, fácil de hacer. Aquí esta receta lo único que implica es un tiempo de refrigeración para una elaboración y para la otra. Pero en verdad es súper sencilla. Y también te da una idea de poder hacer lo mismo, pero con otros sabores. Otro tipo de chocolate como blanco o como por ejemplo ponerle una gelatina de cualquier otra fruta, ponerle hasta praline al chocolate, quedaría buenísimo, poner un poco de sal al chocolate también riquísimo, o sea, podéis jugar con muchas cosas, con muchos parámetros, porque no dejan de ser dos gelatinas, una con base grasa y una con base más de agua y vino en este caso. Y la combinación juega genial. A mí una fruta ácida me gusta más incluso que una fruta muy dulce, porque el chocolate ya es dulce de por sí, pero también es amargo, y encima con la gelatina un poco ácida, en este caso la frambuesa, es ideal. Vale, ahora confirmamos y sacamos el tapón para que se enfríe la mezcla durante un minuto. Apartaros un poco de no ensuciaros, salpica un poquito. Eric me está preguntando una pregunta y me dice que he intentado un par de veces preparar una mousse con mango y no me queda como me gustaría. ¿Tienes algún truco para que te quede perfecta? Pues a ver, mousse de mango, todo depende de las proporciones de gelatina que vayas a poner o de yema que vayas a poner. Porque una cosa es más y de nata que pongas, puedes poner nata, yema o gelatina, en función de la textura final que quieres que tenga tu mousse de mango. Sí que es verdad que el mango ya es bastante graso, con lo cual yo te recomendaría que apostaras más por una gelatina que por nata o por yema de huevo.
Ya está. Perfecto. Y ahora vamos a añadir la mantequilla y es ya para dar el brillo final a nuestra gelatina de chocolate. Bueno, mousse de chocolate en este caso, es más mousse de chocolate. Ya vamos recogiéndolo todo. Preparamos aquí nuestros vasitos. Y en medio minuto. Mira, Yolanda, yo creo que va a ser la última pregunta. Dice, ¿quedaría bien la receta haciendo el vasito solo con chocolate? Por ejemplo, con chocolate blanco y negro. Pues sí, Yolanda, estaría riquísimo. Aparte, la combinación de chocolate blanco y negro a mí me chifla. Lo único que sí que te recomendaría que pusieras algún tipo de decoración, un ácido, una ralladura de naranja, un toque de menta por encima, un poquito de algún fruto seco para darle un poco más de vidilla y de textura a las dos mezclas, ya que las dos serían iguales pero distinto chocolate. Vale, y ya lo único que tenemos que hacer es coger y servir en nuestros vasitos la mousse de chocolate que vamos a reservar en la nevera para que cuaje. En este caso vamos a rellenar estos vasitos. ¿Veis cómo va jugando con la diagonal que hemos hecho con la gelatina de frutos secos? ¿Hay de frutos rojos? Ah, sí. Perfecto. Y ahora de aquí ya lo trasladaríamos a la nevera. Pero para que tengamos tiempo suficiente para que lo tengamos hecho al momento y vosotros no tengáis que esperaros, ya lo tenemos preelaborado. Y este es el final. Así es como quedaría. Que se vea bien la diagonal. ¿Veis? Ya está cuajado tanto la mousse como la gelatina de frutos rojos. Vale, en este caso ya vamos a realizar la decoración navideña, y vamos a colocar estas figuritas de chocolate que hemos realizado. Vamos a colocar nuestra frambuesita así y vamos a darle un toque ya para culminarlo de color verde con unas hojitas de menta, las más chiquitinas, que son las más bonitas. No me cansaré de repetirlo, pero es que es así. Las hojas también, mejor cogerlas en pinzas, con pinzas, porque en las manos tenemos toxinas que pueden hacer alterar el color de la hojita. Ponemos así. ¿Cómo huele esta menta? Así. Bueno. Y nada, con esta elaboración terminaríamos nuestro menú, la propuesta de menú con My Cook Touch que hacemos para estas Navidades. Esperamos que os animéis a realizarlas y compartáis con nosotros fotos, vídeos en redes sociales, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, el hashtag Andrea Responde y en el blog os responderé. Nada, un beso enorme y felices fiestas.